Continuamos aquí en Rugby Time, el programa que te trae toda la actualidad del rugby uruguayo. Bueno, les contamos que finalizado el torneo oficial, el cual consagró al Carrasco Polo como campeón, comienza un nuevo campeonato llamado República. Exactamente, arrancó el pasado fin de semana este campeonato que cierra la actividad del rugby de nuestro país y Rugby Time se hizo presente en las canchas. Vamos a verlo. Finalizó el torneo uruguayo de rugby y nos encontramos en canchas de Montevideo Cricket para vivir esta primera fecha del torneo República. Vivirlo aquí en Rugby Time. ¿Cómo arrancó CTM en este torneo República? Bien, la verdad que bien. Estamos con muchas bajas del cuadro que compitió en primera división. Hay cuatro primeras líneas que no están, dos segundas líneas que tuvieron que pasar de pilares, tuvimos muchos problemas, gente. En los tres cuartos, por ejemplo, hoy también el 10 está con el tema del 7, entonces tampoco jugó. Y la verdad que muy contentos, muy contentos. Bueno, en cuanto al rendimiento del equipo, ¿cómo lo viste? Tomando en consideración el cuadro, cómo cambió y los cambios, y teniendo en cuenta que los cambios casi siempre no mantienen el nivel. Es un equipo que el plantel se nota mucho la diferencia. Realmente muy bien, una actitud bárbara, y no solamente la actitud, sino también se pudo plantear cosas de juego que salieron bárbaras, y en defensa hoy realmente se cumplió. Bueno, ¿cómo se encara este torneo República? Obviamente luego de ya finalizado el campeonato uruguayo, que es la parte más linda del año, pero también aprovechando también la linda época también para jugar, ¿no? Sí, ni que hablar, el tema climático. Pero más allá de eso, para Círculo es una instancia un poco diferente también, porque en el transcurso del año, lo que es el campeonato normal, el uruguayo regular, si este campeonato se afloja un poquito, si los jugadores bajan un poquito, algunos jugadores dejan por gozo, por cansancio. Entonces es un campeonato que podemos apuntar a tomar algún resultado un poquito mejor y plasmar un poquito en juego cosas que cuando está al nivel realmente fuerte, nos cuesta mucho más, ¿no? Un buen debut en el torneo República. Sí, en realidad lo que podemos resaltar es que jugamos todo el partido hasta el final con la entrega que nos pidieron los entrenadores. No ganamos el partido, pero terminamos cerca del gol de ellos, metiendo mucha presión, y bueno, para eso para nosotros es bueno para empezar este nuevo campeonato. En cuanto al juego, ¿cómo encaran este torneo? Bueno, luego obviamente de que pasó la parte más importante del año, que es la etapa del campeonato uruguayo, ¿cómo encaran este torneo República? Bueno, la idea es probar las cosas que los entrenadores nos piden. Seguir aprovechando que el año todavía no terminó, entrenando y mejorando para seguir subiendo, ya que somos un cuadro que está en crecimiento, y bueno, para eso realmente no tenemos la obligación de ganarle a ninguno de los rivales, pero bueno, le vamos a dejar todo en la cancha para ver si cambia y nos es positivo este campeonato. ¿Cómo viste el debut de Montevideo Cricket en esta Copa República? Mal, la verdad que mal. La verdad que teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar, porque esta forma de jugar el campeonato, viste, si que te matan el campeonato un mes seguido, te tienen parado, es espantoso. No sabíamos qué iba a pasar, o sea, cuánto nos iba a costar. Por lo que hablamos con los otros equipos que quedaron sin jugar durante un mes entero, que todas las prácticas de todos los equipos esos resultaban espantosas, y nosotros no fuimos una excepción, viste, prácticas de repente 12, 13, 14 tipos por no jugar, y bueno, pasó lo que tenía que pasar, viste, nos pasó factura y hoy no pudimos plasmar nada en la cancha. ¿Cómo viste la actuación de Montevideo Cricket? La verdad es que no planteamos lo que queríamos. Tenemos un cuadro que está variando, cuadro joven también. No planteamos lo que querían los técnicos, pero por lo menos pudimos sacar el partido. Bueno, ¿qué fue lo que no salió hoy? Queríamos jugar más con los backs y la verdad es que no pudimos sacar mucho la pelota. Se nos entreveró un poco el partido, ya sea por nuestro juego o por el juego de ellos, que también es muy entreverado. Fue eso.
ya en esta primera fecha se quedaron sin actividad. Sí, teníamos previsto dos partidos para la A y la B. A y B, estamos presentando dos cuadros en primera ahora. Y uno de ellos se bajó la olla y bueno, tenemos un partido que está jugando la B contra PSG. Polo presentó dos equipos, el equipo de Caballito y bueno, el Carrasco Polo propiamente dicho. ¿Con qué objetivo llega Carrasco Polo a afrontar este torneo República? Y como todo lo que hace Carrasco Polo, jugamos a ganar y si presentamos dos cuadros, tratar de llegar al 1-2, si es posible. Bueno, de todas maneras, el gran objetivo del año está cumplido, ¿no? Sí, por suerte, salir campeón en los uruguayos siempre es lo que uno busca, ¿no? Bueno, contanos un poco en cuanto al equipo, que va a parar Carrasco Polo cuando les toque jugar, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y si bien nos han sacado jugadores por el tema del Seven, ahora sí arranca algo de la selección, pero siempre bueno, vamos a presentarlo lo mejor que haya. Bueno, ahora la gran atención del rugby está puesta en el Mundial. ¿Pudiste ver algo? Sí, ya me ve la cara, me levanto a las 5, a las 3, veo todos los partidos y encima estamos jugando la penca con el Polo y me mata, porque no puedo ver tranquilo un partido porque estoy pensando, pa, que haga un try que haga un try el otro, un rato por otro. Bueno, contanos un poco cómo es el tema de la penca, cómo se hace para participar, cuánta gente participa. Somos unos 30, 40, los del club, más que nada. Y bueno, es para siempre para recaudar fondos para las actividades que hacemos. Y bueno, nada, cantidad de tries, resultado exacto. Digo, algo, todo suma. Ya ha finalizado el campeonato uruguayo, arranca este torneo República. ¿Con qué cabeza lo afronta el Carrasco Polo? Creo que el club se maneja siempre por tener una filosofía de afrontar con la mayor seriedad posible todos los campeonatos que haya. Este es un campeonato que no es menor. Si bien el campeonato uruguayo tiene otra tonalidad, creo que se vivió mucho más intenso. Ahora se le dio descanso a mucha de la gente que venía con mucha más actividad, pero creo que el pueblo apuesta siempre, como siempre, a tener los mejores resultados y a que le vaya lo mejor posible. Claro, quizás este torneo a muchos no lo motivaba demasiado. La otra vez lo hablábamos con Diego Ormechela, las ganas por lo menos del entrenador de ustedes de jugar este campeonato era brutal. Claro, es como te digo, acá se vive así, siempre toda oportunidad. Nosotros veníamos bastante quemados de la cabeza porque íbamos a estar como 5 o 6 meses sin actividad de rugby, porque si bien hay gente que juega 7, los demás se quedan sin nada. Y tener este campeonato que amortigua un poco esa distancia de acá al comienzo del campeonato que viene, es como que un respiro para todos y lo vamos a jugar como se debe. Se les escapó ahí sobre el final. Una lástima, la verdad. Tuvimos un buen dominio de pelota, tuvimos mucha actitud, pero en 10 minutos nos hicieron 19 puntos, lo que vamos a hablar recién. Y se nos escapó al final. ¿Por qué se les termina yendo sobre el final? ¿Qué errores cometieron que terminan bueno, costándoles tan caro, ¿no? Y todos los puntos que hicieron fueron errores directos nuestros. Cuando empiezan la remontada de ellos, estábamos acá para hacer un try. La agarramos, no sé qué pasó, terminamos allá. Salía 22, nos repusimos mal, try. Después salí, agarramos un try de nuevo. Y después al final defendimos y siempre la indisciplina nuestra es lo que tenemos que mejorar. Y bueno, un penal y marchamos. De todas maneras, hoy un partido muy abierto, ¿no? muy entretenido. Sí, la verdad que lo que estamos tratando de hacer ahora, esta última parte del año, es eso, ¿viste? Tratar de jugar, de ser muy penetrantes. Y bueno, y tratar de divertirnos, ¿viste? Esta última parte es para divertirse, para seguir jugando al rugby, para no terminar el año en agosto. Y bueno, y seguir dándole. Hasta ahí teníamos todo lo sucedido en esta primera fecha del Torneo República, el campeonato que cierra la actividad del rugby en nuestro país. Así es, y ahora bueno, les contamos que nos hicimos presentes en las canchas de All Boys porque el equipo va a estar viajando a Nueva Zelanda, no solamente para presenciar el Mundial, sino para además jugar algunos partiditos y agarrar experiencia. Pero antes vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos.